Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Pues estamos aquí, gracias a Dios, después de un par de semanitas de regreso en este estudio de los lunes a las 8 de la noche. Y pues recordemos que este estudio es el de Tesalónica, el ejemplo, el gran ejemplo. Solamente que estas dos semanitas, pues por eh, razones que ya habíamos explicado en los mensajes pasados, pues estuve ausente y hoy eh, no quería dejar pasar este último lunes del 2021 para llevarles a ustedes un mensaje especial de fin de año y de año nuevo. Eh, me da muchísimo gusto que ya empiecen a conectarse. Esta vez solo, solamente vamos a transmitir por por Facebook. Entonces, espero que todo el mundo, las personas que acostumbran a conectarse también por el Instagram, pues estén eh, pendientes y que se, que se conecten ahora por, por el Facebook. De todas formas, este mensaje lo vamos a subir a las 10 de la noche, igual en el canal de YouTube, pero lo más importante es que, bueno, pues lo puedan tomar en vivo porque Dios tiene un mensaje especial para nosotros. Al final, igual les recuerdo, pero... El siguiente lunes todavía va, estaremos, pues, como de vacaciones del, del capítulo 2 de Tesalónica. Pero eh, el, el siguiente, que sería el lunes 10 de enero, ya retomamos eh, por completo con nuestro estudio. Les recuerdo que estamos viendo el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Estamos llevándolo en un estudio exhaustivo. Pero pues bueno, ahorita se atravesaron las vacaciones, el fin de año, pues por supuesto mi luna de miel, etcétera, etcétera. Pero ya estamos aquí. No quería, les repito, dejar pasar este último lunes del año, pues para traer a ustedes un mensaje especial de parte de Dios, que creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando. Aquí ya veo a mi estimado Luis. Dios te bendiga, amigo. Espero que los demás también. Eh, puedan ahí poner un like o, o escribir que están ya listos para tomar este estudio. Y bueno, pues no hay nada más importante que en estos fines de, en cada fin de año, pues nosotros normalmente hacemos muchas reflexiones en cuanto a lo que ha sucedido a lo largo del año, ¿no? Creo que no, ninguno dejamos de hacer eso, ¿no? Y mucho menos esa, la noche vieja que es decir el 31 de, de diciembre ya en la noche antes de las 12 campanadas que anuncian el nuevo año creo que todos estamos haciendo muchas reflexiones de lo que hemos vivido de lo que hemos pasado la realidad es que pues el 2021 se ha presentado como un año también complicado a nivel mundial complicado en muchos aspectos por eh, la pandemia se ha complicado pues también mucho la economía en muchos lugares, evidentemente también las relaciones personales. Ha sido al menos un par de años que el mundo entero está atravesando por una crisis en todos los aspectos. Si bien es cierto que fue la pandemia un detonante, pues también es verdad que esta pandemia ha traído a la luz... Eh, pues la verdad en muchas de las áreas de nuestra vida, ¿no? Tanto en la espiritual, que por supuesto es la más importante, como en la emocional, la familiar, incluso la laboral, ¿no? Entonces es algo que ha sido retador para todos nosotros y en la reflexión, pues justamente de este año, estoy seguro que tú has tenido demasiadas bendiciones, pero por supuesto también grandes adversidades. Saludos desde Ibagué. Eh, Cecilia que también nos está nos está viendo un saludo para todo Colombia que ha estado también muy al pendiente de todos estos estudios y gracias a Dios pues por las redes sociales que nos permiten también llevar hasta Colombia estos este mensaje de fin y año nuevo. Y bueno, además de todas las bendiciones que hemos recibido durante el 2021, pues por supuesto que ha seguido habiendo adversidades, por supuesto que ha habido eh, algunos tropiezos, hemos cometido por supuesto algunos errores, otras cosas han sido grandes aciertos, pero no hay nada que no esté bajo el control de nuestro Señor, de Jesús, que nos ama tanto. Es importante que nosotros reflexionemos no solo de aquello que nos ha sido complicado o difícil a lo largo del 2021, sino también todo aquello que nos ha sido de extrema bendición para todos nosotros en, en este año, ¿no? En lo personal tengo mucho más que agradecerle al Señor, eh, incluso en lo, en lo adverso, pues he aprendido no a, no a perder, sino a aprender de todo lo que re, eh, eh, resulta eh, a veces difícil a lo largo de los 365 días del año. Y la verdad es que, pues el Señor todo lo encamina para bien. El Señor sabe, evidentemente, de toda la adversidad que seguramente también has atra atravesado tú. Sabe, por supuesto, de de tu corazón lo conoce y lo ve en este momento de las emociones como como las hemos tenido de nuestra relación con nuestra familia de nuestra relación por supuesto también con nuestro mismo Dios con el Señor Jesucristo y cada una de las cosas que nosotros hemos ido estudiando y aprendiendo en los diferentes medios que Dios ha, ha provisto a lo largo de este año para enamorarnos más de él Dios ha sido bueno y siempre nos ha sacado adelante la prueba está en que finalmente está vamos aquí tomando este estudio nos hemos podido congregar el día de ayer como último servicio también del 2021 hemos podido tener nuestro tiempo de adoración de alabanza de enseñanza bíblica lo mismo ahorita si nosotros podemos estar conectados aquí o tú puedes ver después este mensaje o escucharlo es porque el Señor ha sido bueno también contigo y te ha provisto de los medios necesarios pues para poder eh, alcanzar este este mensaje entonces pues la realidad es que hay mucho que decir personalmente y cada uno de ustedes tendrían casi, casi la posibilidad de escribir un libro de todo lo que ha sucedido en su 2021. No dudo que haya sido lo mismo en el 2020, en el 2019 y cada año es así, puesto que cada año nos llenamos de muchísimas experiencias que el Señor nos ha permitido vivir para cumplir su propósito. Cada una de ellas nos ha fortalecido, cada una de ellas de las que hemos salido adelante, de las que estamos por salir adelante, nos ha tenido él sujetos de, de nuestra mano, nunca nos ha dejado solos y es algo que verdaderamente tendríamos que agradecer eh, definitivamente cada fin de año. Y así como lo hacemos día al día, que gracias Señor porque nos permites ver la luz una vez más. Gracias Señor por este negocio, por mi trabajo, por mi familia, por mi salud. Gracias Señor por esta Navidad. Gracias por todo lo que nos rodea. Así como diario debemos de ser agradecidos con el Padre por sus bendiciones. Así este fin de año, desde este momento y no esperarnos a atragantarnos con las 12 uvas. No. Ni a a estar con la boca llena de la deliciosa comida que seguramente y primero dios estaremos cenando sí, pero podemos dar gracias por el año entero. El Señor Jesús no nos debe nada a ti, no nos debe nada a mí ni a mi familia, todo lo contrario, creo que hemos sido demasiado bendecidos y es una promesa del Señor que la vida abundante que tenemos en espíritu la ha venido a entregar Jesucristo desde hace dos mil años. Y no podemos negar, repito, como te decía hace un momento, que a pesar de la adversidad... Dios ha estado con cada uno de nosotros. Se ha convertido en un hábito para todos nosotros el conocerle más, el olvidarnos y separarnos de los preceptos religiosos y las religiones que solamente son inventos del hombre por religarse una vez más al Señor y hemos nosotros caminado sobre las huellas de Jesucristo, como dice Juan 14, que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede llegar a Dios si no es a través exclusivamente de Jesucristo. Eso a nosotros nos llena de gozo, pues hemos establecido una relación íntima con el Padre y eso hace que nuestro año, que este que está culminando, sea de gran, gran bendición. Anhelamos, por supuesto, el próximo año. Ahorita vamos a hacer un estudio maravilloso para poder iniciar el 2022 sin temores, pero no solo que se quede en un mensaje de fin de año y de, de año nuevo, sino un mensaje que yo espero el Espíritu Santo traiga a tu mente, a tu espíritu en todo momento el recuerdo de lo que aprenderemos el día de hoy, puesto que no es este mensaje. Para iniciar el primero de enero, y el dos, y el tres, y así como conforme van pasando los días, pues se nos va olvidando, y ya en febrero no nos acordamos ni cuál fue nuestro primer estudio o la cantidad de estudios que nos dieron, porque estoy seguro que son muchos los que hemos de tomar del fin de año y de nuevo año, sino todo lo contrario, que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente todo lo que Dios tiene como bendición y como propósito para este 2022. Si es su voluntad, seguiremos en este lugar. Si también es su voluntad y cerramos los ojos, seremos grandemente bendecidos, puesto que aunque nosotros cerremos los ojos aquí abriéndolos una vez más podremos ver frente a frente el rostro de nuestro amado creador de nuestro Señor Jesucristo y nos reuniremos con familiares, con amigos, pero por sobre todas las cosas iniciaremos una eternidad al lado, de, al lado del padre, pero todo esto es hablarlo de una forma bíblica porque el Señor nos enseña a nosotros que nosotros en su presencia Debemos vivir sin temores. Como dice la escritura, el amor verdadero es el que echa todo temor y cuando el amor de Dios podemos tenerlo y sentirlo en el corazón, no podemos nosotros darle lugar al temor, a la incertidumbre y tampoco a la desesperanza. Sí, en el 2022 también habrá adversidades, sí, en el 2022 también nos encontraremos con situaciones complicadas y difíciles y sí. En el 2022, desde el primer día hasta el último segundo del 2022, el Señor estará continuamente con nosotros para fortalecernos y bendecirnos como lo ha hecho este año. Y bueno, para iniciar, vamos al libro de números, de los primeros cinco libros de la Biblia. Vamos al libro de números, vamos a leer una historia en el capítulo 13 que nos va a llevar ampliamente a entender qué es lo que espera el Señor de nosotros para este 2022 con el ejemplo siempre de su palabra y le damos gracias a Dios. Es un capítulo pues extenso, vamos a leer los primeros versículos y vamos a irlos después eh, analizando poco a poco. Dice el capítulo 13 del libro de números y Jehová habló a Moisés diciendo, envía... Envía tú, hombres, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, y enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Param, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres, y viene aquí los nombres de cada uno de los príncipes que se enviaron de las tribus. Y vamos ahora al versículo 16. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad la tierra como cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas, qué rico. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Cesai y Tal, Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto. Versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento... Con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas, y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Versículo 25 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y Dieron la información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye y leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. amalec habita en Egeb y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos. Para reconocerla, es una tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, a hijos de Anak, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Bueno, un poquito largo, pero hay tanta sabiduría en esta historia. Creo que todos hemos conocido acerca de estos enviados por Moisés, pues para eh, ver cómo era la tierra que el Señor les había prometido. Y justamente la enseñanza que vamos a tomar a partir... Este, del versículo con, con, con más exactitud 25, nos vamos a dar cuenta de la percepción de muchas cosas que nosotros tenemos delante de nosotros al iniciar este 2022. Por supuesto, nosotros sabemos que las promesas del Señor, que están establecidas en su maravillosa palabra, las podemos apropiar y cada día nosotros decirles: Señor, estas promesas tan hermosas, yo las quiero para mi vida. Y obviamente cada promesa tiene una condicionante, pero en dentro de todas estas promesas nosotros podemos entender que somos enviados a creer que en este 2022 nosotros vamos a descubrir una tierra que el Señor ya nos ha prometido a ti y a mí llena de su presencia, llena de bendiciones, con muchas cosas sí que conquistar, pero que siempre al final de cuentas nos traerán bendición, como a los hijos de Israel. Aquí está la tierra prometida donde fluye leche y miel, donde habrá bendiciones. Y Moisés empieza a planear y empieza a mandar a todos los príncipes de cada tribu para que reconozcan la tierra. Es muy similar lo que nosotros vamos a hacer. Al reconocer esta tierra que nos ha prometido el Señor para un 2022 lleno de bendiciones. Nosotros tenemos que poner en las manos del Señor y orar al Padre para que nuestro corazón se inunde de sus deseos, se inunde de todo lo que anhela de nosotros, para que nosotros al mismo tiempo podamos anhelar hacer su voluntad. Tenemos que descubrir a través de la oración. Por supuesto es válido nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros anhelos y queremos nosotros ponerlos en las manos de Dios para que este 2022 puedan realizarse. Sea un nuevo trabajo, un, un aumento de sueldo, sea una pareja, tu ayuda idónea, sea un nuevo negocio, sea una nueva carrera, etcétera, etcétera. Todo lo que tú puedes... Planear para este 2022 en lo secular lo ponemos en las manos del Señor y tenemos que empezar a reconocer la tierra por la que nosotros vamos a caminar hacia la promesa. Por supuesto en lo espiritual seguir bendiciendo a las personas, seguir teniendo una comunión íntima y profunda con el Padre, seguir recibiendo de parte de Dios el poder de la oración de su palabra para poder encontrar la en la Biblia toda la sabiduría y la esperanza que necesitamos. Para acceder a esta nueva tierra, a esta nueva tierra que es un 2022, no podremos ver el fruto de todas las bendiciones que nos esperan en el 2022 si no caminamos hacia ellas, como Moisés mandó a los príncipes. Ellos no dudaban. Quiero que pongas atención en la historia y en todos los primeros versículos. Ellos no dudaban que la tierra que Dios les había prometido existía. No, Moisés toma a los príncipes, los envía, no a corroborar si existía, sino a ver en qué condiciones estaba. Y no porque dudaran del Padre, sino porque tendrían que saber y planear de una forma habitual cómo hacerse de esa tierra, cómo hacernos de esas promesas, cómo conquistarlas solamente con la ayuda de Dios. Ellos tenían, por supuesto, que planear lo mismo que yo te animo a ti a hacer este nuevo año. Desde ahorita terminando el estudio, haz una lista, proponte muchas cosas, ten estos famosos propósitos de año nuevo pero propósitos reales, propósitos que llenen nuestra vida de bendición, propósitos que sabemos que vamos a cumplir con la ayuda de Dios. A veces nos llenamos tanto de expectativas de esperanza, y, y no me malinterpretes, no está mal, pero de plano nos ponemos eh, según propósitos o sueños para cumplir en el nuevo año con todo el ímpetu y con todo el ánimo. Y la realidad es que en febrero ya esos propósitos están enterrados en un montón de problemas, en un montón de tristezas, en un montón de desesperanzas, están enterrados debajo de esa fe que ya parece... Este, estar más muerta que, que Matusalem. Entonces, la realidad es que nosotros debemos orar al Padre para que el 2022, esta tierra, esta tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde hay bendiciones, podamos nosotros acceder a ellas, pero orando al Padre para que nos diga qué es lo que nosotros tenemos que alcanzar en este nuevo año. Por eso el, el tema de, este, de esta noche es entrando al 2022 sin temores, porque es mejor orar al Padre y decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí en este año? ¿Qué promesas tienes para mi vida, para yo caminar? Porque estoy seguro que si tú me lo has prometido, quiere decir que existen y yo tengo que llegar de la mano contigo a adquirir esas promesas. Y en ese momento, pues, todo temor, toda angustia, todo afán, toda ansiedad por querer cumplir anhelos que no estaban en el plan de Dios, se van puesto que caminamos sobre el plan que Dios ha establecido para que sigamos su voluntad en el 2022. Te repito, no está mal tener anhelos seculares, materiales, un auto, una casa, una, una cuenta de banco este, mejor, adquirir un buen empleo, eh, casarte, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que seguramente tú ya has estado planeando y proponiéndote para el 2022, pero estoy seguro que algunas de ellas no están conforme a la voluntad del Padre, no por el momento o en su momento tendrá el padre a lo largo del 2022 mil veintidós que decirte si es hora o no. Pero si nosotros caminamos sin la dirección del Padre, lo único que nosotros vamos a encontrar es desfallecer por no alcanzar el propósito de Dios. Es mejor que nosotros sin temor el 2022 pongamos todos nuestros planes en la voluntad de nuestro Señor Jesús y clamemos a Él y, y, y que tú le puedas decir, Señor, para saber que eres tú, grítame, dime qué es lo que tú quieres que yo haga este 2022. Ojo. No está en una negociación ni es una buena oración decirle, Señor, tú pretendes que yo ore más este año. El Señor no te va a responder esa oración porque no es una pretensión. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Señor, tú pretendes que me congregue de una forma más habitual este año. Señor, no te va a contestar porque es algo que el Señor nos anima a hacer. Señor, tú quieres que sirva a tu iglesia, quieres que sea un servidor, quieres que le hable a la gente de ti, quieres que prepare estudios, quieres que los comparta, quieres que estudie más la Biblia, quieres que ore más tiempo, quieres que lea en las madrugadas, que lea más literatura cristiana, quieres que aprenda teología, quieres que me meta a un instituto bíblico. Esas oraciones, pues digo, por favor, es algo que nosotros ya... Debemos de estar haciendo desde el 2000, no sé qué, hace muchísimos años, desde que llegaste a los pies de Jesucristo. Ese tipo de oraciones, por supuesto que no van a ser respondidas, porque Dios no te va a decir, híjole, pues déjame pensar si me gustaría que oraras más, déjame pensar si me gustaría que estudiaras más mi palabra. Pues claro que no, el Señor anhela que nosotros crezcamos en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, y eso solo se hace con los hábitos de una vida cristiana sana, oración, estudio, lectura, congregarnos, servir, por supuesto, amar, ser agradecidos, todo eso no es algo que tú te tengas que proponer para este 2022, pero... Si tú no tienes estas costumbres, si tú no lo haces, sí por el amor de Dios, propóntelo. Y no porque quieras ponerlo en las manos de Dios a ver si me da luz verde. Esa luz verde está encendida desde que entregaste tu vida a Jesucristo, desde que te has convertido en su hijo y en su hija. ¿Por qué no empezamos desde hoy? Porque a veces las distracciones, porque a veces estamos esperando un shot, un, un, eh, un, un, un punto de partida, estamos esperando un nuevo, un nuevo comienzo y estamos ya diciendo pues, que sean las 12 de la noche del 31. Del, del primero de enero, quiero decir, del 2022, para ponerme en marcha. ¡No! Nosotros no tenemos el próximo minuto comprado, no tenemos la próxima hora, no tenemos el siguiente día comprado, no, te, no sabemos si llegamos al 31 de diciembre a comernos las uvas. Nadie lo sabe y no tengas miedo, pues dice el apóstol Pablo, y yo lo replico porque quiero vivirlo de la misma manera y espero que tú también. Para mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Amén por eso, porque es una maravilla. Ayer platicaba con un par de hermanas en la congregación eh, acerca y cuando nos despedimos, que bueno, que feliz año y que todo marche de maravilla, puesto que ya nos vemos hasta el domingo en la congregación, yo les dije, pues que sea el mejor año para ustedes también y que esté en su corazón y en sus anhelos, y te lo digo a ti y es mi oración también, que anheles que el próximo año ya venga el Señor Jesús, no tengas los pies tan puestos en la tierra, hay que anhelar que esto aquí. Ya se acabe, pero bueno, es que yo no me he casado, es que yo todavía doy no acabado mi carrera, es que yo quiero ver a mis hijos casarse, quiero jugar con mis nietos, es que yo todavía no termino mi casa, es que yo quiero crear una gran empresa. Yo sé que tienes muchos sueños y muchos anhelos, pero ninguno de ellos en el 2022 tendría que acercarse siquiera al gran anhelo de que nuestro Señor Jesucristo venga de una vez ya por su iglesia. Pero bueno, vamos a entrar en materia ahora sí, en lo que nos dice el versículo 25 de números 13, y dice así, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Los príncipes, ojo, como tú y como yo, que somos hijos de Dios, que somos adoptados por el Padre, que nosotros pertenecemos a su reino, tenemos ya un, un, una vida característicamente real, pues pertenecemos al reino de Dios, como aquellos príncipes a las tribus somos elegidos, somos escogidos, somos adoptados. Dice el, el apóstol Pedro que somos real sacerdocio, real, porque habla de un reino. Como aquellos príncipes nosotros ya entendimos acerca de las bendiciones y de nuestra tierra prometida. Versículo 26: Y anduvieron y vinieron a Moisés después de cuarenta días, y a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra dieron testimonio de que habían ido que tomaron las uvas dieron les contaron absolutamente todos les, les contaron el chisme no por decir y fíjate cómo dice el versículo 27 y les contaron diciendo es decir les relataban nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella y enseñaron el fruto de ella ciertamente fluye leche y miel, dan por hecho de que es verdad, y, y, y quiero que entiendas algo, no es que en la fuente de la tierra prometida saliera leche, o que de los árboles todos escurrieran miel, o que las calles fueran de miel, o que, o que o en lugar de pasto había miel y había mucha leche por todos. No, a esto a lo que se refiere es de la gran bendición de que había una provisión abundante de algo que es sano para nosotros, dulce a nuestro paladar, es decir, de buenas bendiciones. Si yo estuviera frente a ti... Este te pediría a ver quién levante la mano quien cree que el 2022 está lleno de bendiciones, de algo nutritivo en el espíritu como la leche y dulce como la palabra de Dios y sus promesas como la miel. Si puedes levantar tu mano ahí en tu lugar, hazlo en donde me estés escuchando, donde me estés viendo y di, "Yo, Señor, creo que el 2022 es mi tierra prometida donde todo el año fluirá leche y miel. Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Quiero que pongas un poco de atención. Tú ya sabes que a mí me gusta ver palabrita por palabrita de cada versículo de la Biblia. Mira. Llegan los príncipes, llegan y le cuentan a toda la congregación, a Moisés, a, a todo mundo, a Aarón, a todos les empiezan a contar de qué se trata la tierra prometida. Dan testimonio de que es una tierra como Dios había descrito, provi con mucha provisión, llena de bendición, donde fluye leche y miel, donde había cosas maravillosas y llevaron el fruto como testimonio. Pero el versículo 28 ve con qué palabra empieza: dice más. Más, pues pareciera que no tiene ningún sentido. Sin embargo, si nosotros la palabra más la sustituimos por un sinónimo, no le estoy cambiando el significado. Voy a poner una palabra que es un sinónimo. Y esto nos va a parecer ya así como que uh, tan buenas noticias. O sea, llegas a la congregación y dice: fluye leche por montones, fluye miel por montones. Las uvas son las mejores, la tierra es amplia, todos viven maravillosamente. El Señor tenía razón, es una tierra prometida, excelsa, llena de bendición, de su provisión, es algo maravilloso, pero, oh, y así ellos, más el pueblo, pero, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. O sea, todos nosotros podemos pensar que nuestro 2022 estará lleno de bendiciones y como te dije, nadie me va a poder decir que no cree que esté lleno de bendiciones. El 2022, pues es una promesa de parte del Padre y te repito, si tú, yo, yo te dijera levanta tu mano y te pudiera ver, a lo mejor levantaste la mano y dijiste sí, yo creo que el 2022 es un es un año lleno de bendiciones, lleno de leche, lleno de miel, lleno de la presencia de Dios, pero y luego, luego, las excusas. Pero es que me está yendo mal mi trabajo. Pero es que no tengo la capacidad para hacer esto. Pero es que, pero, 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 pero. Y empezamos nuestro 2022 poniendo la primer planta de nuestro pie lleno de emociones. Y cuando llega el segundo, empieza esta falsa reflexividad de decir, pero pero poniendo excusas como si quien caminara con nosotros no fuera el Dios de los imposibles. Y es algo que nosotros debemos de ver, cómo aún ellos, entendiendo la, 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 la bendición de la tierra prometida, que ellos estaban, por supuesto, entregados a Dios, creyendo verdaderamente en Moisés enviándolos, Regresan diciendo, sí, la tierra que prometió y como la prometió Dios está ahí, pero... Habita gente muy fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná, que empiezan a tener excusas y justificaciones. Y sí, Señor, yo veo que puedo ser un gran abogado, yo veo que puedo ser un gran empresario, yo veo que puedo conseguir mi ayuda idónea, yo sé que puedo bendecir más a mi familia, a mis pastores, a mis líderes, yo sé que puedo servirte de una mejor manera, yo sé que puedo emplear más tiempo en el estudio de tu palabra, en la oración, en predicar el evangelio. Pero, pero, no podemos entrar al 2022 llenos de excusas, llenos de justificaciones, porque te repito, quien camina con nosotros es Jesucristo, y a través de su Espíritu Santo y la presencia de la Trinidad y del Dios Todo Omnipresente, Omnipotente, nosotros podemos realizar todo lo que el Señor ponga a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón como un propósito de año nuevo. Tú lo puedes ver difícil, tú lo puedes ver imposible, tú puedes tener la idea de que es algo difícil, pero existe algo difícil para el Señor. Y te decía un inicio, ora al Espíritu Santo, ora a Dios para que ponga dentro de todos tus propósitos los deseos del Señor para tu vida. Si yo oro, Señor, yo, tú conoces mi corazón, yo anhelo muchísimas cosas, un, un, un mejor salario, una mejor vida para mi familia, hacerme de una casa, Señor. Yo tengo todos estos anhelos y te los pongo, los pongo delante de ti, pero quiero que tú pongas los sueños que tú tienes en mí en mi corazón para este 2022. Cuando el Espíritu Santo entonces me llena del fin que Dios quiere que tenga en el 2022, entonces mis oraciones se encaminan a cumplir su voluntad. Y cuando nosotros encaminamos nuestros anhelos y propósitos a cumplir la voluntad del Padre, no hay pero que valga, pues no habrá nada que impida o que detenga la mano de nuestro Padre para cumplir sus propósitos en tu vida. Y en mi vida. No podríamos poner excusas. No podemos entrar con temor, pues es Él quien nos está llevando a esa tierra prometida en el 2022. Y es Él que va delante de nosotros. Y es Él nuestro estandarte. Y Él es nuestro escudo. Y nuestra torre fuerte a donde correrá el justo para poder cumplir con la posesión de las promesas del 2022. Versículo 29, Bueno, desde el 28, Pero el pueblo habita aquella tierra, es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y si también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek habitan el Degebe, en el Negev en el Negev, perdón, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Le tenían miedo a todos los habitantes fueron a comprobar que ahí estaba la tierra que Dios había prometido. Estamos comprobando que el 2022 es un año lleno de bendiciones para nosotros y empezamos a enumerar todos los habitantes que se pueden oponer al plan de Dios a nuestra vida. Y les empezamos a dar más... Eh, 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 más fortaleza y más importancia de la que de verdad tiene, haciendo que nuestro Dios se vea algo pequeñito, como dicen los católicos y las personas que según creen en Dios, y discúlpame, no quiero ofenderte, pero esto es una realidad completamente bíblica. Estamos hablando del Dios. Creador del universo, el omnipresente, omnipotente, el omnisciente, Jehová de los ejércitos, Jesús, el creador del universo, lo que todo subsiste por el poder de su boca, el nombre sobre todo nombre, el rey de reyes y señor de señores, como para que vengamos y le digamos, ay Diosito, empezamos a empequeñecer a lo más portentoso de la existencia. Y porque nosotros no comprendemos la grandeza de los planes de Dios y que no existe nada que pueda estorbar sus planes, nosotros empezamos a encasillarlo en una lata de Coca-Cola. Y veo a los gigantes y veo al Jebuseo, al Amorreo, al Eteo. Y me espanto y veo, veo, veo la economía de mi país y veo cómo van los políticos y veo cómo se está desgajando mi matrimonio y veo mi billetera y está vacía, mi cuenta de bancos, mis deudas. Y empezamos a pensar en todos los habitantes de ese 2022 que van a traer adversidad a nuestra vida y ya nos estamos dando por vencidos sin tomar en cuenta a nuestro poderoso Dios. Es que Diosito, Diosito. El tuyo, porque el mío es Dios, el creador del universo, Jehová de los ejércitos, que va delante de mí para este 2022. Y tenía que resultar alguien que dijera: A ver, pueblo de Israel, ¿qué está pasando? Porque. Le pongo en contexto una vez más. Llegaron ellos y empezaron a contarles a Moisés, a Aarón y a toda la congregación, dice aquí, a toda la congregación. Y entonces el versículo 30 nos muestra algo espectacular. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Escucha bien, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés estaban todo el mundo ya hablando, estaba todo el mundo murmurando, porque empezaron a decirte es que tú no puedes titularte este año, es que tú no puedes conseguir a tu ayuda idónea es que tú no puedes salir de las drogas, de tus vicios, tú no puedes ser seguidor de Jesucristo, tú estás limitado para crear una empresa, para darle una mejor estabilidad económica a tu familia, tú estás imposibilitado para servir al Señor y empiezan a creer todo el pueblo de Israel, toda de iglesia de jesucristo lo inútil es para la vista de todos los demás que puede llegar a ser el plan que tú tienes para este nuevo año y todo el mundo empieza a murmurar porque aquí dice el versículo 30 que caleb hizo callar al pueblo delante de moisés todo el mundo ya estaba diciendo no pues sean fuertes uy no pues habitan en todos lados Uy, no, pues están los hijos de Anak, uy, no, pues Amalek, ahí es que a, a, a habitan en, en el monte y habitan a un costado del mar y en el Negev, y no, y ya todos llenos de pánico, murmurando: no, pues mejor aquí nos quedamos, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Si sí, ellos mismos regresaron con temor, con dudas, nos muestran que está la promesa de Dios, pero ellos están dudando qué vamos a hacer nosotros si somos el simple pueblo, no somos los príncipes, no somos los grandes guerreros, nosotros seguimos ahora sí que a nuestros líderes y nos empiezan a espantar. Y todo el mundo ya está murmurando, como las voces que muchas veces nos rodean al inicio de cada año y que te dicen no puedes. Y Caleb los hizo callar a todos y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Siempre tiene que haber un valiente, un verdadero creyente, alguien que esté convencido de quién lo ha mandado a recorrer este 2022, y ese eres tú y soy yo. ¿Por qué? Porque somos hijos e hijas de Dios. Tú eres Caleb, tú eres una Caleb, eres un Caleb y también lo soy yo, porque creemos que la valentía que nos otorga la presencia de Dios en nuestra vida, calla todas las voces que nos dicen este 2022 no va a ser un buen año para ti, pero todo lo contrario. Como caminamos de la mano de Jehová de los ejércitos, caminamos de la mano de nuestro Padre, nosotros podemos entrar confiadamente, no hasta el 2022, a partir de este momento y de todos los días hasta el finalizar 2021 y todos los días del 2022, entrar confiadamente a cada día que el Señor nos otorga, bendecidos y empoderados en Cristo Jesús. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, pero no son más fuertes que Dios. Habrá gente como tú, como yo, que seamos valientes por el poder del Espíritu Santo y que nos lleve a enderezar el camino con nuestras familias, a enderezar el camino de nuestros trabajos, a predicar las buenas nuevas, a ser verdaderos siervos, esclavos de Jesucristo. Y no por eso no va a haber gente que diga... No, pues es que de todas formas yo no puedo. Y tú, vamos, ánimo, te animo a que conozcas de Jesucristo. Y si tú ya lo conoces, te animo a que te enamores más de Él, que te sujetes con todas tus fuerzas de Él. No tengas miedo, no salgas como estos varones que dicen, no podremos. Cuando Caleb ya les dijo, vamos, vamos, porque más podremos nosotros que ellos. Y no porque Caleb fuera completamente fuerte o tuviera tanques, aviones o tuviera todo el oro del mundo, fuera rico y tuviera influencias. No, es que él creía, quien lo respaldaba, que era Jehová de los ejércitos. No podremos subir contra aquel pueblo, pues es más fuerte que nosotros, pero no contra Dios. Y ve el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, y entonces viene una vez más. Ese es tu Dios, tu religión, y empiezan a menospreciarte y empiezan a decir, mi, yo, yo sí creo verdaderamente en Dios y prefiero rendirme, y bueno, de verdad. Es una pena que la iglesia pueda reflexionar de esa manera. Los hijos de Israel empezaron a hablar mal de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, cobardes, cobardes, porque ahora resulta que porque estás grandote, puedes más que yo. Y no estoy hablando de golpes ni de fuerza física, sino del portento espiritual que ya vive en nosotros, que es el Espíritu Santo, Dios mismo, la fortaleza más importante y poderosa del universo, que es el amor del Padre, mora en nosotros. Pero había quien convencía a los demás porque de su boca salía solamente cobardía, salía solamente maldición. Y ver nada más, el versículo 33 nos dice: Vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, ya, te, ya ellos mismos se estaban catalogando como langostas. Ellos mismos empiezan su año diciendo: No voy a poder. Soy un inútil. No tengo recursos económicos. No tengo la fortaleza. No tengo la disciplina. Yo no sirvo para esto. No puedo. No puedo. No soy. No soy. Y empiezas a catalogarte como lo ellos mismos lo hicieron. Y éramos nosotros, dice, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. El mundo hizo sentir a estos príncipes como langostas. Que el 2022 y toda la adversidad y todos los problemas y toda la gente que te rodea no tengan el poder de cambiar tu identidad. Porque así les parecemos a ellos. Nosotros tenemos la ventaja de que la tierra donde nos manda el Señor este 2022 es absolutamente buena, aún con la adversidad. El Señor es experto en oír nuestras oraciones. El Señor es experto en decirnos por dónde y cómo encaminarnos, encaminarnos, perdón, para vencer a todos ellos que nos parecen gigantes al entrar este año. Es que no me voy a poder reponer de, 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 de esta situación, no voy a poder salir de mi economía, no voy a poder conseguir un, un mejor trabajo, hay personas más preparadas que yo, hay esto, y bien, empezamos, te repito, a poner tantas justificaciones que ya estamos entrando a un en 2022 completamente disminuidos. El pueblo de Israel, cuando se preparaba para entrar a la tierra prometida que Je a Jehová había enviado hombres a reconocerla, nunca esperaron la gente del pueblo de Israel a que llegaran ellos acobardados y eso se les contagió. ¿Cómo no iban a poder ellos a través del poder de Dios y de su respaldo, habiendo sido una promesa del Padre, no poder tomar la tierra? Pero Caleb dijo, pues es que ya nos la prometió, ni modo que no nos la dé. Ya Dios nos prometió un 2022 lleno de su presencia y de bendiciones, ni modo que no nos la dé, pero hay que ponernos nosotros en marcha, hay que ser como Caleb. Cuando nosotros empezamos a llenar nuestra vida y nuestros corazones de la voluntad del Padre, como dice el Salmo 25, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname a tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación en ti esperado todo el día. Cuando nosotros oramos de esa manera como en el Salmo 25, nosotros nos vamos a dar cuenta que el caminar hacia el 2022 y sobre esa tierra prometida puede que venga la adversidad, pero nunca, en ningún momento vamos a perder esa batalla. Y tenemos que ser sabios y pedir sabiduría para que esos caminos sean los que el Señor haya predestinado que nosotros andemos. Según Santiago 1.5, la sabiduría que viene del cielo nos es dada en abundancia y sin reproche. El Salmo 119.35 nos dice, hazme andar por la senda de tus mandamientos porque en ella me deleito. No está diciendo porque me vas a mandar y voy a tener temor y voy a ver gigantes y me voy a sentir langosta porque ante los ojos de toda la adversidad yo soy, un, yo soy una langosta, soy un bicho, soy cualquier cosa que con un zapatazo eh, extermina. No, dice, me deleito en ellos, pues es el Señor quien va con nosotros. Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas, tus veredas. Hay que reconocer al Señor en todo lo que hacemos. Y eso nos traerá un ímpetu renovado y real para alcanzar los propósitos del Padre en el 2022. Entrar al 2022 en su presencia, tiene que traernos como consecuencia todas sus bendiciones. No porque le estemos haciendo manita de puerco, no porque nosotros le estemos obligando o se las estemos cobrando, no. Es porque la obediencia al Padre, es porque la fuerza que Él nos da al seguir las pisadas de Jesús, al conocerle y reconocerle en todos nuestros caminos, nos da este salvoconducto que a pesar de la adversidad, que te repito como en el inicio, vendrá en este 2022, nosotros seguiremos adelante y no solamente eso, nos vamos a deleitar en todo lo que pase. Podemos experimentar este próximo año cosas verdaderamente terribles como lo ha sido en el 2021, en el 2020, en el 2019. Puede ser así, pero ninguna de ellas puede impedirnos a nosotros acceder a las bendiciones del Padre. Grábate esto muy bien. No hay nada que pueda impedirnos salvo nuestro pecado y el renunciar por cobardía a la tierra prometida. De ahí en fuera no hay nada que pueda hacer que las promesas del Padre no lleguen a nuestras vidas. Somos sus hijos, somos sus hijas. Y este 2022 tiene que ser un año en el que nosotros podamos verdaderamente también extender las bendiciones del Padre con todas las personas que nos rodean, con todas, con, toda, con nuestra familia, con todas las personas que conocemos, en nuestro trabajo, porque así como esta fortaleza, a través del poder de su palabra, que nos enciende el fuego para entrar a ese 2022, de esta misma forma, en la que tu ánimo en el Señor puede llegar a enfrentar este 2022, de esa misma manera, hay millones y millones de personas que lo necesitan. Que sí van a entrar al 2022 llenos de dudas, llenos de temores, llenos de desesperanza. Un año más, pensando en que sea un año menos. Y es lamentable que esta vida, que es tan hermosa, tan llena de las promesas de Dios y tan maravillosa por su presencia en nuestra vida, haya personas que no puedan acceder a eso haya personas que no puedan entrar este 2022 llenos de la presencia del Señor, que es quien nos llevará durante 365 días sostenidos con el poder de su diestra. Así que comparte este mensaje, háblales al Señor de todas las bendiciones que has tenido de parte de él. Habla, por supuesto, como un testimonio de la adversidad que has atravesado y de cómo el Señor te ha fortalecido y te ha sacado adelante porque es por gracia y por su misericordia que nosotros seguimos de pie. Muchos quizá ya hubiéramos tirado la toalla, no sabríamos dónde está nuestra vida, no sabríamos dónde estaríamos en este momento, si estuviéramos incluso con vida, quizá estaríamos perdidos, caminando hacia el infierno, pero el Señor ha sido bueno y ha puesto su mirada sobre tu vida y sobre mi vida. Y es algo que nosotros agradecemos, como te decía, en este 2021, la, la presencia del Padre en cada uno de estos días. Y como sabemos que esa tierra prometida que es el 2022, el Señor seguirá con todos nosotros. Ha sido una promesa de Jesucristo. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si es su voluntad que el 2022 se concluya, y si es su voluntad que nuestra vida lo concluya también, en un año estaremos una vez más dando gracias y estando expectantes de recibir un 2023 también llenos de la fortaleza del Espíritu Santo. Yo oro para que este 2022 a todas las personas que se han conectado, que están viendo este mensaje, que lo verán diferido, que lo pueden escuchar en algún momento, que tu vida sea llena de la presencia del Espíritu Santo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu vida, que siempre te otorgue paz, sabiduría, discernimiento de su palabra. Llénate de la presencia del Espíritu Santo, que es el canal directo que nosotros tenemos para estar delante del trono del Padre. Que tu amor por Jesucristo se multiplique de tal forma que no puedas respirar siquiera sin pronunciar el amor que sientes por el Señor Jesús. Que nosotros seamos gente agradecida, personas llenas de su presencia para que este 2022 todo lo que suceda esté bajo la cobertura del Padre. Que nosotros, sabiendo que seguimos siendo carne, nos dé la fortaleza y la sabiduría necesaria para huir correr del pecado y de la tentación que en todo tiempo nos asedia. Por amor a ti, Señor, por amor a tu nombre, Señor, en gratitud también y en como obediencia por todo el amor que sentimos por ti. Yo bendigo a cada persona que está escuchando o viendo esto en el nombre poderoso de Jesús, que este 2022 sea un, un, un año donde las promesas del Padre estén rodeándote en todo momento, que sean cumplidas también en todo momento, que su amor, te cubra a ti y a los tuyos, que te dé la fortaleza, la sabiduría, el ímpetu y el ánimo necesario para que 365 días del año pronuncies el nombre de Jesucristo en todo lugar donde la planta de tu pie llegue a pisar. Que declares bendición sobre la vida de todas las personas que amas, pero también de aquellas que se consideran enemigos, porque dijo Jesús que nosotros debemos distinguirnos delante de todo el mundo, que aún, además y a pesar de todo, seguimos bendiciendo al mundo que nos rodea. Que en esto se muestra el amor, en que nos mantengamos también unidos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, no importando dónde nos congregamos, no importando de qué país somos. Nosotros tenemos una sola nacionalidad, estamos bajo un solo estandarte, bajo un solo nombre que es Jesucristo. Te deseo lo mejor, un, un saludo y muchas bendiciones también de parte de mi esposa Diana. Estamos nosotros orando también por todos ustedes, esperando que este nuevo año sea maravilloso como lo ha sido para nosotros como matrimonio, que el Señor verdaderamente les siga bendiciendo y ambos estamos para servirles. Reciban un abrazo enorme de felicitación de fin de año, sean en rico, compartan en familia, eh, coman rico las uvitas, eh, y que todos nuestros deseos sean encaminados a hacer la voluntad del Padre, porque nuestro último fin y el objetivo principal del 2022 sea que el Señor Jesucristo y su glorioso nombre sea levantado y glorificado. Les amamos a todos, que Dios les bendiga y nos vemos, recuerden, de este lunes que viene al que sigue, el lunes 10, para seguir con la serie de tesalonicenses. Dios les bendiga, reciban un saludo.